Amuleto de Reyes, de Wenengrus Monona. En los inicios de la Primera Era, una poderosa raza de elfos conocida con el nombre de Ailaidh, o Altos Elfos de las Tierras Centrales, gobernaba el corazón de Tamriel con mano de hierro. Los altivos Ailaidh conseguían de sus patrones, los traicioneros Daedra, ejércitos formados por espíritus de muertos y seres daédricos. Con estas tropas mágicas, que a nada temían, los Ailaidh dieron caza a las jóvenes razas de los hombres, masacrándolos y esclavizándolos a su antojo. Para aliviar el sufrimiento de la raza humana, Santa Alesia, fundadora del linaje cirodílico, pidió ayuda a Akatosh, dios dragón del tiempo y monarca de los Aedra. Akatosh se apiadó de la precaria situación de los hombres y extrajo un poco de sangre de su propio corazón que ofreció a Alesia. También selló un pacto con ella: mientras las generaciones posteriores fueran fieles a la sangre de dragón, Akatosh intentaría mantener cerradas las puertas de Oblivion y negar la entrada a los ejércitos de Daedra y no muertos para que no se unieran a sus enemigos, los Ailaidh, queridos por los Daedra. A cambio, le entregó a Alesia y a sus descendientes el Amuleto de Reyes y el Fuego de Dragón Eterno de la Ciudad Imperial. La primera gema del Amuleto de Reyes cirodílico representa a Alesia, un diamante rojo justo en el centro, símbolo del imperio que más tarde pasaría a representar a la familia real de los Septim. El diamante está rodeado por otras 8 gemas, que encarnan a los demás divinidades. Mientras el imperio mantenga el culto a Akatosh y a los suyos, los herederos de Alesia conservarán el amuleto y nada tendrán que temer de las devastadoras hordas de los señores Daedra, ya que Akatosh y su corte se encargarán de guardar las puertas entre Tamriel y Oblivion. Si el imperio faltase a su promesa y dejara de venerar a los 9 divinos, o bien si la descendencia de Alesia viera su fin, las barreras entre Tamriel y los reinos daédricos se desplomarían, y sus adoradores podrían invocar a Daedra menores y a espíritus de no muertos para hostigar a las razas humanas. We'll be right back.